When you are ready, proceed to the navigation console. ¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos sean una vez más aquí a Warframe. Vamos a continuar con estas misiones porque al parecer son casi infinitas, la neta. Está bien cañón. Lo que tenía ganas de hacer esta vez, para empezar, es cambiarle la apariencia, porque la verdad ese color como que no me agrada. Vamos a ver, la vamos a hacer más femenina, ¿no? YOLO. A ver, está para hacerlo femenino. Es que no hay colores, así que digas, bueno, pues va, pero se ve chido. También va a ser bien chingón. Creo que como ese, ¿no? O sea, el secundario se le ve chido. Mucha combinación de colores extraña, pero no importa, está bien. Ok. Blanca, yo creo. Order seems to have misplaced those memories. No sé qué habla el pinche Order, está como loco, cabrón. Vamos a llevárnoslas así, a ver qué tal, ¿no? YOLO. Vámonos, pues. Te dan recompensas cada vez que uno entra. Sangre sana y a salvo, qué loco. Cada vez que entras, pero no sé dónde las... te las guardan o qué pedo. Ok. Vamos a continuar. Ahora sí vamos en contra de este cabrón. Ok. Del Capitán Bor. Facing Vor is the only way to rid yourself of him permanently. Pues vamos a enfrentarnos a él a ver qué tal. Espero que no sea jugando con la banda, porque hijo de la... Ok, no sé cómo vaya a estar esta misión, para serle sincero. Pero pues vamos a hacer lo posible. Capitán Bor. Ok, ¿y otra vez es aquí? This is our chance. Vor has been stripped of his elite guard. He is vulnerable. Take him out. No leí lo que decía, veía ni pedo. Ahí va un güey arriba. ¿Sí lo vieron? Acá no está abierto. Ahí vienen. Ahí arriba vi uno. Aguanten. Nuestro nuevo color, bien pro. Hubiéramos cambiado el color de la pistola, güey. Se ve bien chida verde, pero yo creo que lo hubiéramos cambiado. Hubiera sido mejor. Pero está muy lejos de ese güey. Geno. Muchos cambios de luces me caga, cabrón, porque no se ve ni verga. Oye, ahí hay un güey. Ahí viene bajando la Sierra Morena, cielito lindo. Ese cabrón. El pedo es que si no le doy va a estar bien en chino. A huevo. ¿Dónde está el otro pendejo ese que venía bajando? Ahí viene. A huevo. Y ahí viene el otro. Bueno, iba el otro. Vamos a ver si le podemos caer. Si no, pues ya se armará un pinche desmadre este pedo. Son dos. Ok, ahí está. Pero si no me la arma da pedo. Uf. Ok, es para... Ah, la puta, ¿está abierto? Espérense, porque esto no se ve muy bien, que digamos. Aquí entonces. Munición de arco. Vamos a ver si hay más culeros por acá. Culeros. Ok, ahí va un güey. Ahí
Ok. Uf, ¿qué es eso, güey? No mames, ¿cómo va a ser su cabeza si lo clavé de la cabeza en la pared, güey? Puta lógica, güey, neta. Ay, falta una caja de esas. ¡Guaya! Ah, no mames, traigo 300 de escudo. Ah, qué loco, ¿eh? Qué loco, la neta, qué loco, güey. Ay, güey. También lo de la energía verde ya se lo voy a quitar, la neta no me está gustando. Se la voy a poner blanca, yo creo. Bypass complete. You may proceed. A la puta, güey. Es de escopeta el chingado mono ese, ¿eh? No sé dónde verga está, güey. Fuck. Sacando el swag, banda. Sacando el swag. Aquí me va a caer la verga. Uf. Hijo, pa' allá abajo no sé qué pedo. I could have saved the Grineer, but they cast me out. Maybe it's not too late to draw your divine blood. Divine blood. Sangre divina, puto. Hijo de la verga, ¿y hay unas ventanas? Okay. En corto, güey, porque aquí no sé qué pedo, Si me marca que vayas para allá, güey, pero ¡ah, la puta, güey! Vamos a ver si hay más güeyes. Puta, ojalá fuera con Skyrim que tenías esas madres para detectar vida. Ok, ahí es donde está lloviendo. Ok, aquí hay una caja. Esas. Pero antes de continuar, ahí hay unas ventanas, así que déjenme chanzón de... Me saca onda que está abierta esa madre, cabrón. ¿Qué suena? Hijo de la gran puta, güey. Me salió de la nada. Ay, ¿es en serio? No, es que se voltee, güey. Es que si no... Ahí está. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a venir para acá ahorita. Porque si le llego por atrás y se voltea de repente el hijo de la chingada, me pone una putiza de aquellas. ¡Vamos! ¿Ven? Mejor así. Mejor así, güey. ¿Qué pedo aquí, güey? Escucho pisadas. Ok, es ahí arriba. Está más chido el traje, la neta se ve más pro, güey.
Hijo de la... Típico, ¿no? Que no se, ni se fijó el güey. Hijo de la... Tú chingas a tu madre. ¡Asómate, perro! ¡Asómate! ¡Hijo, qué puto eres! ¡A tu madre! ¡A la puta! ¡No le atino! Ahí está ya. Rápido, que me están disparando. ¡No, qué putos! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡A la puta! Putas granadas, aquí ni se ven, güey. Tu pinche pierna, estoy hasta la verga. Me está disparando. A volar. Hijo de la chingada, güey. ¿Quién está disparando? A tu madre, güey. Ah, la verga, van a activar esa madre otra vez. Aquí donde maté ese güey. A huevo, la verga, güey. Está subida de nivel, padrino. ¡Ay, güey! Me dicen don vergas aquí, güey, Otro, ¿quién más? No los veo, Aquí está un güey. No quería hacer eso porque gastas dos flechas, pero pues bueno, ya. Había un güey escondido, ¿vieron? Uy, el vacío. Me gusta el vacío, extraño la oscuridad. ¿Cómo dice ese güey? No mames, güey, ¿quién me disparó? Nada más lo alertó. Ah, ¿qué les dije? You've been seen. Ready your weapon. Esta es la madre para desactivarla. ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Cancélalo, cancélalo! ¡Ah, qué su... Chingas a tu reputa madre, güey. Pockets. Ahí está, güey, solamente así. Creo que hasta tres veces pueden activar las alarmas estos pendejos. Y había un güey que viene por allá. No sé, no estoy seguro, pero creo que nada, son tres veces. ¿Dónde está mami, mami? Ah, ya lo vi. Ahora sí te ganaste tu verguisa, pendejo. Por pinche puteque. Pinche mono marica, güey. Oye, ya, ¿quién me está disparando? Oh, ya te vi, hijo de la... En serio, que como joden, güey, Dos por uno, lol.
Oye, no mames, güey. Qué pinche puntería tan más pro. Oh, genial. Dos por uno. Neta, qué puntería tan pro, güey, la neta. No mames, están bien lejos. Por no. Por tu puta madre, pinche inútil. Déjame ver qué hay aquí de una vez. Nada, está cerrado. Supongo que esta es la salida. Ese pinche bor bien puto, güey. No mames. Me mandó hasta sus pinches guarul. ¡Ah! ¿Dónde estás, cabrón? Ya te vi. ¿Cómo me da si está atrás de la pared, güey? Neta, qué pedo. Tal que nos da vida, muy bien. No mames. ¿Neta? Qué pedo, güey. Vámonos. Ahí hay munición, güey. Munición de pistola de a madres. Órale, qué loco, ¿eh? ¿Aquí no hay nada? No. Ahí abajo no hay nada. Corre, 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 corre por el boulevard. Oh, bro. Rabioso. Como los perros, ¿no? Llegan soldados. ¿Y ahora sí llegan soldados o es pura mamada? No veo a nadie, güey. Literalmente, literal, no veo a nadie, güey. Escucho voz, pero no los veo. Allá arriba hay cajas, güey. Me voy a subir bien yolo. Aquí está abierto. Hay que apurarnos porque si ve, si sale alguien de ahí, me va a romper mi madre. Como una fundición, no sé. Miren, allá arriba hay... Ok, ¿cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? No tengo habilidades ninja tan locas. Ah, ¿ya está abierto? Ah, no, siempre estaba abierto, ok. ¿Cómo chingados me subo ahí, güey? Está muy alto, güey. Solamente hay una manera para explicar esto. No tengo ni idea. No llego así. No sé, güey. Eso fue lo mejor que se me ocurrió, güey. Ah, ya sabía, ya los había visto, hijos de su puta. A huevo. Piensa chingar a su madre. Ah, no, eso es mamá. ¿Qué quedó? Es por aquí, ¿no? A la vea. No venir con esa chingadera. ¡Ah, pinche lag! ¡Sácate el lag, eh! A huevo, aprovechando el pendejo ese. No empieces, güey. Ah, tengo que matar a ese pendejo. Es el que está aventando. ¡Ah, la verga! ¡El sniper! ¿Dónde estás? No me importa, la pinche madre, esta casi no baja. En el culo, en el brazo y otra vez. Órale, lagazo, ¿eh? Ven, ya ni me baja nada, esta madre.
Está hasta allá un güey por allá. ¿Ven? Lancero, vamos a darle a ese pinche lancero con todo. ¿Dónde está? Ya lo vi. ¡Hijo de la verga! Vámonos. Sí, energía, huevo. Ahora sí que vamos a aventarnos esta misión hasta que la acabemos, güey. Porque no quiero dejar misiones a medias. ¿Ya ven lo que pasa si uno deja las misiones a medias? Es un pedo después. No, esa neta, güey. Qué pedo. ¡Hijo de la...! Siguen llegando. Ah, qué verga fue eso, güey. Oye, me metió un vergazo bien loco, Pinche bola de putos, güey. Ya, cabrón. A ver, déjame ver acá qué pedo, que es de aquí donde salen más. Órale, güey, hay un chingo de cosas. Puta, no, vos, vale, va por la verga. Ahí sí estuvo. ¿Qué pedo? Vida, esa madre no sé qué sea. Cajas. Hay otra. A huevo. Ahí estuvo, güey. Ahora vamos a la de hasta allá. Quiero saber cómo te chingados te subes allá arriba por esas cajas, güey. ¿Tiene una habilidad especial que tengas? ¿Algo así? You are surrounded by Grenier Marines. ¡Joder, tu puta madre! No, la pared por puto. Puta nada, güey. Viento, salud completa. O sea, sí me bajaron la salud. Yo no supe ni a qué horas, güey. ¿Puedes subir allá? ¿Por qué está así? Ahí está, allá arriba hay una puerta. ¿Qué pedo? Oh, miren. Ferrita. A ver, aquí, ¿dónde estás? Se abrió hasta allá, ¿no? ¿Es en serio? Quítate, 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 quítate. ¿Eh? Padrino. Chinga tu madre, güey. Hay munición. ¡15 flechas! ¡No mames! ¿Me disparó, va? Sí. ¡Órale! ¿Se bugueó? Según yo la había clavado hasta acá. ¿Eh? Yo quiero saber cómo te subes ahí, pero estos güeyes no dejan de mamar, cabrón. Ok, vamos a tener que aplicar la chula. Sí, y uno luego. No sé si me están gritando. ¿Qué es eso de puta? No entiendo, güey. No llego bien. Ah, la verga, hice doble, qué loco.
tengo que estar más cerca. ¿Cómo verga llego ahí, güey? A ver, tengo una idea. Ay. No puedo subirme en la orilla. ¿Cómo coño? No hay verga aquí, ¿cómo hacerle? ¡Casi, güey! ¡Casi! No. Hay que hacerlo desde cerquita. ¡Ay, ya la cagó esta! Era lo que quería hacer hace rato, es correr de lado, pero no se puede. Ya, vámonos. La neta. Está muy, muy OP. A ver, que no haya nadie aquí. Vale, verga este pedo, ¿eh? Si esto parece una fundición de a madres, cabrón. Tengo que llegar ahí, pero la misión ¿cuál es? No me acuerdo. Miren. ¡A la reputa madre! Hay un chingo de... ¡Ay, güey! Un sniper, no mames. No sé si eso es su cabeza, güey. ¿Sí? Esa era su cabeza. ¿Neta? ¿En serio? Se activan la pinche alarma, ¿no? Pues ya. El ya, bitch. ¿Podría irme por el tubo? Miren, hasta ahí hay otro, güey. Por acá hay otro. Ah, esto va a estar machín. ¡A la verga, güey! Ah, también trae su escana, ¿ya vieron? No me digan que es contratiempo. Un pendejo se cayó, no. Órale. No es contratiempo, pero... ¡Despierta, pendejo! Ahorita van a empezar los choques eléctricos, loco, seguramente. ¿Saben qué? Que no. Ahora sí que empieza la fiesta, perros. Ahí hay munición morada. Y abajo también. Es destino, pendejo, no tus pinches estupideces. ¡Oh, yeah! Neta, qué mal tino tienen. ¡Fua! Ya me pegaron una pinche detector. A huevo. Oigan, ya se puso bien rejego ese cabrón, ¿eh? Pinche Capitán Bor, me la pelas, güey. Todos en la pinche jeta por puto. Ah, qué puto es, eh. Vente pa' acá, güey. ¡Oh, la puta, güey! Ok, esto... Esto es a la antigua, güey. Ah, súbete, no mames.
This one has put straight to the Grenier. This one has your neighbor. No puede, güey. ¿Cómo le hago, banda? Que de repente sí me meto un putazo de aquellos. ¡A la puta! ¡Súbete rápido, rápido! No mames, me están metiendo una vergüenza, pero chula, güey. Súbete el escudo. Ok, ahí viene con tu mamá de esa. Pinche Capitán Bor es bien puto, güey. No mames. ¡A la verga, güey! ¿Qué pedo con sus mamadas? ¡Pon escudo! ¡Pon escudo! Ok, hay que correr porque me van a matar. ¡Mira a tu puta madre! ¡Algo me está haciendo daño! ¡Pinche madre! ¿Cómo? ¡Mama! Miren cómo avienta esa madre. No sé qué chingados hace, güey. Me subo el escudo y ahorita ya. No sé si con... está calcado. Oiga, no mames, este güey está enorme. Está tan borde de mierda. ¡Chingas! ¡Madre, pinche puto! Ok, ya. ¡Pinche puto! Ya lo maté, güey, o... lo medio maté al menos. Según yo que sepa, ese güey no muere. Órale, miren, aquí hay una caja. A la verga, hay una de esas pinches granadas objetos. ¡Qué pinche tino, güey! ¡No seas mamón! Gracias a Dios no traen sniper, porque no mames. ¿Para dónde sacan estos güeyes? ¡A huevo! Por favor, yo no tengo sniper. ¡Súbete, padrino! ¡Haz la verga, güey! No seas mamón. No mames, no sé ni cómo le voy a hacer, güey. Ya nada más falta esto. ¡El escudo, el escudo! ¡No mames! ¿Vieron algo? Me explotaron, hijos de la verga. Mames, imposible, neta, se fue caminando. De repente se van caminando, pinches locos. ¿Qué es una? Ah, era una de esas pinches granadas. Ven, se va caminando, güey. Aquí ya es calmado, porque ¿saben qué? No me cree que no lo paso. Muy pocas balas, cabrón. Hay un chingo de balas. Vientos.
se ve ni verga, güey. Ok. Hasta que me acerco salen, güey. Bueno, está ahí otro. Échale, échale, putos. Pinches balas van a valer madre. Un chingo de balas de... de arco ahí, güey. Bueno, no son balas, ¿no? Pero... ahí estás, hijo de tu pinche madre. Es ese güey. Es el que me avienta las granadas. ¿Otra vez? Por lo menos yo estoy aquí, güey. Verga, y un sniper. ¡Hija de la! Y esos bajan un putero, ¿ya vieron ahorita? No manches. Pendejas viejas que dijeron del lado de los malos, güey. Falta que yo sea el lado malo, ¿no? Aquí. ¡Para, dale, 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 dale! ¡Pinche puto! ¡Dale, verga, güey! ¡Ya los vi! ¿Dónde está la vieja, güey? La vieja es la que me tiene preocupado, güey. De un vergazo baja un montón. Ven, me estoy parando. ¡Ah, ya! Ya te vi, ya te vi. ¡Woohoo! Me bajé porque dejé por aquí un crédito tirado, miren, ahí está. Checar todo, que no deje nada yo, porque si no... ya la terminé, banda, ya la terminé, estoy seguro que es aquí ya. No, ya me la pelé. Ok. 32. Pues hay que hacer maravillas. Si no, miren. I'm detecting a large security force heading your way. It's the Grineer. Genial, ahora vienen más culeros. ¿Balas de qué? No, ¿es en serio? Ay, pero qué putos son, güey. Neta. Listo, güey. Alarm successfully hacked. The location is returning. A huevo, pero te maté, pendejo. Ay, güey, tengo un detector en el brazo. Súbete. Ay, güey, casi. No mames, ¿es en serio? Uf, no pasa nada. Ahí viene. Ah, ahí estás, hijo de la verga. Mira cómo te mato, por hijo de puta, güey. Van a explotar. Traigo en la nalga algo. ¡Ah! ¿Otra vez una pinche granada o qué? Ah, ¿verdad? ¿Muy chingón? Estoy desangrándome. ¡Chinguen a su madre, güey! ¡Ay, güey, me espantó! Típicos güeyes con su escudo siempre se buguean.
Esa música no me gusta ni madre. Hijo de la verga, para salir está bien en chino. ¿Por qué está abierto? Ok. ¿Es en serio? Olvidaba que esos güeyes ya ni les tengo que dar en la cabeza, güey. Con un vergazo que les meten el cuerpo ya con eso. Ok, este lugar sí lo reconozco. Miren. Yeah. Se está haciendo largo este episodio, se está haciendo largo. Pero ya es matar al Capitán Bor y ya terminarlo, cabrón, porque... Mira, ya te vi. Saga pendejo, güey. Sin testigos. ¡Ah, la verga, güey, eh! Estuvo muy mamón. Ay, se movió ahí, eh. Pero me muero. Si es por aquí, qué bueno, güey. Uy, güey, hay un chingo de cabrones. Si es por aquí, pero por allá también me faltarían cosas por checar. Ni pedo, vámonos ya. Lo que venimos, cabrón. Vino a matar al puto ese y listo. Con cuidado aquí porque no sé qué pedo. Salud 25. ¡Ay, güey! Vean cuánto puto hay ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alcanzo a ver. Hay un sniper ahí, güey. Balista. Soy bastante puteca ahí, ¿eh? Vámonos a la burger. Porque no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Por favor, que esto sea la salida ya. No, güey, falta un verguero. A la chingada, no sé qué pedo aquí, ¿eh? Ok, ya sé qué pedo, no hay pedo, no hay pedo. Ok, con cuidado, con cuidado. Creo que ahí viene alguien, aguanten, aguanten. No sean... Neta, no sean mierdas, ¿me van a hacer pasar por todos? Qué poca madre. Ya, lo sé bien cagado, ¿eh? Qué pedo. Neta, no sean culeros, hasta acá me van a hacer pasar. El puto de por ahí no sé dónde está. Alerta, Andrés, se ha dado por 6000, expiran 45 minutos. A la verga, para salir es un pedo, güey. A ver, no tengo por aquí, tengo para desactivar. Y si ya la armamos, que serme la peda, putos. No sé, güey. Aguántenme, banda. ¿Saben qué? Voy a hacer el video en dos partes porque si no, esto no va a estar cabrón, güey. Llevamos
45 minutos o 1 hora 45, ya no sé ni cuánto llevamos. Aguántenme, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy, espero que les esté gustando. En el próximo episodio, pues ahora sí que va a ser la segunda parte, lo voy a subir luego, después de subir este. O más bien dicho, al siguiente día, ¿no? Ahorita nos vemos, banda. ¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos sean a Warframe. Y vamos a continuar. Este es el segundo episodio del Capitán Bor. La neta se pone rejego, pero con... R de chinga tu madre. Uy, ya se puso presto. No sé de dónde salió ese cabrón. Vamos a avanzarle a ver si no me ven. Ya, que se arme la peda, pinches putos. What? Ahorita va a empezar a sonar el soma de beep, beep. Voy a valer verga este pedo. Neta, no hay nadie, ¿no? Están hablando por teléfono, neta, no puedo creerlo. Fuck, cuando uno graba todo pasa, pero cuando no graba, valen pa' pura riata. Poner el arco, se me olvida cómo cambiar las armas. Ay, esta es la salida, por fin, cabrón. Aquí ya no importa lo que pase, ya esta es la salida, banda. Simplemente yo creo que voy a unir esta parte a la anterior, ya no va a ser segundo capítulo, entonces, ok, no pasa nada, banda, no pasa nada. Ay, ya la terminamos. Oh, puta, ¿cómo duró, güey? Uy, no manches, bonificación de créditos, 11.100 créditos de la misión 1887, segmento de navegación Venus 1. No sé qué es eso, pero bueno. Vamos a checar ahorita a ver cómo nos fue. Rango 6 de la escana, bueno, por lo menos ya lo subimos. Pero vean lo del pinche arco, ¿cómo lo subimos? Créditos de la misión, segmentos. Ferrita, coordenadas. Mórficos. Ampolleta de tu pinche Mary. Daño, asesinatos totales 143, pero se la 40, asesinatos cuerpo a cuerpo 15, muerte 0, mejoras recibidas 1, habilidades usadas, precisión. Recuento el objetivo recogido 400. Ok. Estuvo pro, ¿no? Vor's Ascaris is gone. You are free now. Pero es libre. But your work has just begun. The origin system is in chaos, and it needs you, Tenno. Ok. Vor was just a part of the Grineer machine, and we have seen that the Corpus have begun amassing weapons of their own. It is a dangerous time. Ordis will gladly assist the operator in cutting a bloody path in whatever mission they choose. We will be at your side. A ver, aguanten, ahorita leo eso. There will be others too. Habrá otros también en el momento en que no regresen, entonces. So, what mission will you do next? ¿Cuál será tu siguiente misión? Tu nueva misión, Tenno. Ahora te has liberado de Bori, su Ascaris. Ok, tiene una misión que tienes que crear. Tienes que saber que yo solamente soy tu guía, eres tu propio guerrero, debes decidir cuáles batallas pelear. Déjame sugerir un curso de acción. Busca guerreros con tu misma mentalidad, te no puedes hacer mucho más en grupo. Nah, no está chido, esto lo que me está diciendo es que juegue con alguien más, pero está de la verga. Ejecuta misiones solitas, sistemas solares para abrir nuevas rutas de exploración, utiliza los créditos de batallas para comprar planos del mercado, después hacer los recursos necesarios para fabricar esos componentes en tu fundación, que diga. Ok, personaliza tus armas de Warframe utilizando tus segmentos de mods, diferentes enemigos son débiles a diferentes combinaciones de mods, experimenta un poco para descubrir la combinación de equipamiento más eficaz. Finalmente, necesitas estar alerta, los Rangers y los Corpus no se cansan y eres la única cosa. ¿Cómo mames ese cabrón?
Alerta, los siguientes cuerpos no descansan única cosa para ellos y una dominación completa del sistema de origen. Estoy con, contando en tus esfuerzos, Tenno, lo tú. Ahora, ¿qué pedo? La aventura completa. Según yo, aunque sepa, este güey no muere, ¿eh? Nunca muere, de hecho, llegué a ver un final en YouTube, no sé si sale este mismo juego o es el de PlayStation 4, que lo parten a la mitad, bueno, lo congelan y luego lo parten a la mitad y después revive el cabrón. ¿Quién sí tiene una cara de puto loco? Pues bueno, banda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy, espero que les esté gustando la serie. En el próximo, la verdad, no sé qué vayamos a hacer. Quiero saber esto de cómo lo consigo. 12 horas. ¿12 horas qué? ¿12 horas de qué, güey? O sea, es lo que me... No, vete a la verga. ¡Ah! Es lo que tarda, güey. ¡Ay, la verga! O sea, después de conseguir todo eso, es lo que tarda en crearse. ¡No, mames! No vi cuántos créditos tengo. A ver, déjenme checar acá. Vamos al mercadillo. Al mercado, a ver qué hay. Este... Nada más. Destacado. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tengo 35 mil varos. No sé, güey. Me gustaría este. Cuesta 30. ¿Cómo ven? Los compraron. ¡A la verga! Las engrapadoras, ¿eh? Pinches engrapadoras, güey. Ah, puedes comprar una. ¡Ay, no mames! ¿Dos por 15 mil? ¿Una por 20? ¡A la verga! ¡Ay, no mames! ¿Qué es esto? Yo dije, no manches, pinche espada de energía de Halo, cabrón. ¿Qué es esto? Bueno, eso es un arma letal para cualquier Tenno. Es para enfrentarte a otros Tenno, güey, pero yo no quiero jugar contra otros. Sabe confiar el revólver basto. Combina velocidad y alto poder, ¿verdad? Entonces con un pistolero clásico. Placa de aleación, neurodos. No mames, tiene unas pinches cosas bien extrañas. ¡Ay, oh, dos por cinco! ¡Ah, pero son por 50, güey! Está más caro. A ver, los rifles. Ya se desbloquearon un chingo más. Por son 3 dólares, lo cual lo otorga. Es como un rifle de batalla esto. A ver, quería ver este arco. Vale 20.000. Evoca el diseño de los arcos antiguos, el gran impacto, todos son perfectos para dar caza a enemigos altamente blindados. ¡A la puta! Plástidos, galio, galio nunca encontrado, o sea, vale ver esto. Y son los que se han desbloqueado, porque no tengo los demás. A ver, de estas. Estas son para vergazos, son para los vergazos chidos, ¿no? Plano de centauro. De Furax. Un cuchillo. ¿Qué es esto, güey? ¿Es para golpear o es un boomerang? Ah, sí, es un boomerang. Que estrella un arma arrojadiza pesada que puede derribar enemigos a distancia. Pero, a ver, Patrick, ¿qué necesita? Perrita, mórficos, restos, nanoesporas. Pinches nanoesporas, ¿dónde vergas? Este pinche mazote, ¿qué pedo? Galio, Rubedo. Miren, este no necesita tanto. Pero está bloqueado, güey. ¡Pinches! ¡Órale, güey! Este es como el que tenía ese güey, ¿no? El Bor. El cristal de Aragón. De Argón, pendejo. De Aragón. Era Agón. ¡Ay, güey! ¿Esto? Como un hacha, ¿no? Sí, esta hacha de batalla con filo láser atraviesa fácilmente las defensas de una nave y a las fuerzas que lo protegen. ¡Ah, no mames! ¡Corta naves! Empuñadura, no he encontrado. ¡No, listo! ¡No mames! Hay cosas bien extrañas. ¿Ven esta madre? Se ve bien chida. Golpeando unas enormes hojas gemelas. El Redentor dispara el golpe mortal con su escopeta. ¡Ah, trae una escopeta en medio, güey! ¡Oye! Oh, o sea, aparte de que los cortas, a la verga, pinche putazo. Y esto es como una masa, ¿no? La masa magistral. Les digo, jugar Skyrim sí sirve, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué se hizo?
mitad láser, mitad látigo. ¡Ay, güey! Lecta suministra una descarga montada a todo lo que toca. ¡Oh! ¡No seas mamón! ¡Está bien perra, güey! Plano Ovex, ¿qué es eso? Sistema Ovex múltiple que energía cinética de los puñetazos, patada un teno. Golpes devastadores a cualquier objetivo. Son como nudilleras. Plano de Batbone, usado por la propulsión de las archialas para ganar empuje en un enorme vacío aplasta. Pero necesitas comprar alas, porque si no, no te sirve de ni perga, güey. Pues bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Ya se estuvo bastante largo. Este cachito que yo lo pensaba hacer como segundo episodio, pues lo voy a unir al primero, no pasa nada. Y nos vemos en la próxima con más Warframe. Bye, bye. Escribe el round pateando tus putos skills, hablando bato, es el que te da los tips. Quieren...